Hola, Elena, ¿qué tal? Te presento a el señor Francesco Rocato, aparte de buen amigo. Francesco es va a ser el director del Hotel Nobu, aquí en el hotel cuando abramos, y ahora mismo es el director de operaciones del hotel, y el que hace que todas estas operaciones y esto empiece a suceder de mejor manera de lo que lo hacíamos antes. Y Francesco, Elena, una gran amiga de la casa, que nos ayuda siempre. Sí, me gustaría preguntarle qué supone también tener, llevar todo lo que este complejo, el restaurante y todo, para todo el turismo de lujo que esperamos aquí en Marbella. Bueno, buenas noches a todos. La belleza de ese lugar es increíble, es único al mundo, y el lujo como Puente Romano, la situación que Puente Romano está, atrae mucho lujo, y aquí estamos para servirlo, para ofrecerlo y para hacer divertir la gente. Así, bienvenido al nuevo chiringuito de Marbella, Ibiza Marbella, una leyenda aquí en Puente Romano. Gracias. Buenas, felicidades, gracias. Hablamos con el señor Jorge Masu, director de este complejo tan bonito, Puente Romano, y ahora inaugurando el nuevo concepto, el chiringuito, aquí en la playa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me ha encantado esto del chiringuito. Me ha encantado porque es que todo el mundo que escuchábamos que venía aquí a la suite de verano decía, he estado en el chiringuito de Puente Romano. Y es que yo creo que ya... No, el chiringuito es una idea de Daniel, el dueño del hotel. El chiringuito es un lugar, un chiringuito en Ibiza, muy famoso, el chiringuito de Ibiza. Y tanto nos gustaba uno como el otro. Saludando a Jacqueline. Y esto, nada, hablamos con Jonathan, el dueño del chiringuito de Ibiza, y decidimos poner aquí en Del Mar un chiringuito de Marbella. Entonces hemos hecho junto con Jonathan una mezcla entre lo mejor que tiene lo de Ibiza y lo mejor que tiene Marbella, y hemos logrado hacer el chiringuito de Marbella. Yo he estado dentro y he estado mirando un poquito el cambio. No ha cambiado demasiado, pero sí que ha habido cambios que le dan más amplitud, ¿no? Sí, es un poquito más amplio, tener más cómodo por dentro. Amplio en gente ganamos muy poco, pero sobre todo es la experiencia es completamente diferente a lo que dábamos antes. La comida es completamente diferente, y no es que fuera mala. Hemos conservado lo bueno que teníamos, lo más popular del mar, pero ahora tenemos unos platos mucho más interesantes, fantásticos. Bueno, pues habrá que mirar esa carta para darla a conocer a todos nuestros telespectadores. Enhorabuena, Jorge. Gracias, bueno, gracias. Que sí, que está también abierto la plaza, como siempre, plaza, los conceptos Nobu distintos. Ya abrió, también, o sea que todo, estamos. Se come muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso me gusta, que les haya gustado. Enhorabuena, Jorge. Gracias. Por tu trabajo. Gracias. Un besito. Siempre cuando comienza el verano es un referente aquí en la Costa del Sol, el Hotel Puente Romano, y como no, en verano pues también apetece estar cerca de la playa, en un ambiente abierto, con los amigos y pasar una buena velada. Antes siempre decíamos, uy, la suite de verano ya ha abierto sus puertas, pero ahora se llama el chiringuito. Han cambiado el concepto, y es que la gente, todo el mundo extranjero, españoles, conoce nuestros espacios abiertos como los chiringuitos. Vamos al chiringuito, y es
eso es muy divertido, como también es, por supuesto, disfrutar al aire libre, y aquí sí se puede tomar las cachimbitas esta que nos trae Jimmy, que es único, con su equipo, su hijo, su equipo, que siempre ha estado en invierno en Puente Romanote, que te hemos visto muchas veces, y ahora en verano aquí también, ¿no? ¿Qué tal, Jimmy? Qué alegría verte, qué guapo te veo y qué bien. Bienvenidos al Chiringuito, que estamos aquí preparados para todos ustedes, con todo lo que haga falta. Jimmy, yo te tengo que preguntar, ¿cuál es el secreto que tienes para cada año que te veo y te entrevisto? Cada año estás más joven. ¿Esto por qué es? Porque uso mucho aceite de argán y mucha miel y cosas sanas. Y viendo buena gente sana como ustedes. Por eso me deja sano siempre. Ah, ya está, vamos a tener que copiar ese secreto. Ese bueno, es el secreto. Cuéntame el atractivo también de aquí, del Chiringuito, este verano, con tus cachimbas. Cuéntame un poquito cómo las prepara, qué contiene, porque creo que hay diferentes sabores, ¿no? Cuéntame un poquito toda la historia. Sí, hay de todos sabores. Nosotros normalmente lo que tenemos aquí son sabores de manzana, frizas, cerezas, etcétera, de todos los sabores. Son unos sabores de fruta hecho con un tipo de miel, fruta, Y normalmente es para divertirse y pasarlo bien y tomar una cachimba, como tomarse un puro. Es muy atractivo. Y se puso en el mundo, se puso muy, vamos, como se dice, fama en todo el mundo. Eso se fuma ahora en día en Dubái, en Rusia, en todo el mundo. Y así hemos empezado con hace 15 años y la verdad la gente le disfruta y le gusta. Sí, bueno, y esto es para todas las edades, ¿no? Porque aquí viene gente joven, ya de una edad ya que no son niños, a adultos. Todo lo que tenemos aquí son sabores sin nicotina. Se le pueden fumar jóvenes o mayores, porque son sabores de fruta. Ahora, hay otros sabores de nicotina, el que quiera, esos son para mayores. Yo creo que aquí en Marbella, el pionero y el que puso las cachimbas de moda fuiste tú, porque aquí no había cachimba. Y yo recuerdo hace años, como 20 años atrás o 25 años, que tú eras el único que tenía las cachimbas. Normalmente hemos empezado en 2001, hace 16 años no había nadie, la verdad que sí. Ahora está. Tú lo has puesto de moda. Sí, sí, la culpa sí era mía, pero vamos. Sí, ahora la no gente hay un evento gusta. Que nos falte por las bodas, que aquí vienen bodas, vienen fiestas particulares y es imprescindible reservar la cachimba, ¿no? Normalmente no tanto en invierno, pero en verano sí, tenemos 2 meses que son muy fuertes, julio y agosto. Y luego esto tiene, por ejemplo, una cachimba de esta se puede compartir con varias personas porque tenéis las boquillas y que cada uno puede ir pues tomando, mira, ve. Y entonces esto es muy higiénico porque cada uno tiene la suya. Y no tiene que preocuparse luego de la higiene. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Y también cambiamos siempre, lavamos los tubos todos los días, las cabezas y las cachimbas, que lo que es más importante es tenerla muy limpia. Y eso pues te deja bien. Bueno, fíjate, ¿cómo va tu viaje a Marruecos? Porque yo sé que tenía muchos proyectos, siguen adelante, en un futuro igual nos da buenas noticias, ¿no? Ya nos contará, ¿no? Esperemos a invitarles a todos a disfrutarlo, porque es un país del vecino de enfrente, hay que saber algo de ahí. Pues enhorabuena por tu trabajo, porque eres un gran profesional y todo el mundo te quiere, todo el mundo te aprecia, tanto allí en Marruecos como aquí, que tú, yo sé que tú vas mucho para allá. Muchísimas gracias y a todos, y os esperamos en verano, bienvenidos. Gracias. De nada, de nada a usted.